Muy bien. Buenas noches. Hoy no es mi día, pero a pesar de eso, tenemos un tema especial. Y a pesar inclusive de que el título decía Casas Tomadas, el título del programa, en realidad este programa tiene que ver con un personaje que apareció, un personaje histórico de la Argentina, yo diría, que apareció vinculado, vinculada en realidad, con esta noticia que vimos estos días en La Nación, que decía que en Belgrano peligra la propiedad privada porque hay familias que intrusan, es casi una palabra nueva que yo he visto últimamente, casas o viviendas o predios públicos. Y que, bueno, hay una denuncia de que estas intrusiones, repito, estas violaciones de propiedad privada estaban motivadas, protagonizadas, organizadas por una persona que, para tal vez mucha gente ya no adolescente, digamos, es un hombre que pegue, que impacte y que recuerde cosas difíciles del país. El nombre es Norma Kennedy. Es una señora que yo conocí el otro día en televisión y que tengo el gusto de tener aquí esta noche. Buenas noches, Norma. Buenas noches. ¿Usted podría definirme qué es lo que usted hace hoy? ¿Cuál es su actividad, su profesión, su vocación? Es decir, ¿a qué se dedica Norma Kennedy? Ha preguntado usted muchas cosas porque... Comencemos por lo de la vocación, que la vocación es lo más auténtico. La primera vocación que creo haber tenido siempre es la de ser idéntica a mí misma. Yo soy peronista longobardi. Y entonces, eso significa que he hecho mía la concepción doctrinaria del peronismo. La concepción doctrinaria del peronismo culmina como objetivo último con el criterio de que la propiedad debe estar en función social. Y a tal punto es así que Perón la inscribe en la Constitución de 1949. Y ese precepto constitucional tiene validez, vigencia jurídica durante muchos años en el país. Norma, ¿usted podría decirme brevemente? Por eso cuando a mí me preguntan en nombre de quién yo tomo un terreno público y digo que es el que está en la calle, del que está bajo la lluvia, del que está humillado bajo el frío, del hombre de trabajo que trabaja pero que no gana lo suficiente para tener un techo para su familia, cuando los veo enfermos, miserables, no los quiero a todos debajo del puente de la Juan B. Justo, donde hace 10 años que están allí. Cada vez más familias y pasan los intendentes, los presidentes, los ministros, todos los políticos de este país pasan por Córdoba y Juan B. Justo. Y no les conduele que peor que animales están debajo del puente, en algo menos que chozas. Norma. Y allí no hay baños, allí no hay agua corriente, pero están bajo el puente, no molestan a los palacios del barrio de los ingleses de Belgrano. Están debajo del puente esos pobres infelices, no lindan con las casas de los señores importantes. Soy un radical. Dijo que es humillante que yo provoque que se haya intrusado una casa cerca de la casa del doctor Matera. Pero el doctor Matera, que yo sepa, no es más que otra persona. Porque la persona nace igual a otra persona. Se dicen católicos, van a la iglesia y Jesús dijo que somos todos iguales y nació en un pesebre. Estos no le habrían dado cobijo a Jesús si lo hubieran encontrado. Estos que pasan al lado del puente de la Juan B. Justo, estos políticos truchos que viven bien, comen bien, están ricos de la política, se ofenden conmigo. Porque tomo un miserable terreno municipal que es de la ciudad de Buenos Aires, es de esta sociedad. Norma, pare un poquito. Es de la patria gente entera y lo tomo en nombre de la concepción de la propiedad en función social para que concretamente un obrero desalojado con su familia, legalmente desalojado por el sistema judicial argentino. Pues señor, ¿qué otra cosa puedo hacer si no yo sería tan hipócrita como estos señores? Cuando veo una casa desocupada y veo por los yuyos que hace 10 años que nadie la habita, yo no le quito al dueño, pero concretamente Juan Pérez y su mujer y sus hijos, ahí tienen un techo, claro que lo voy a abrir, voy a hacer saltar el candado, que me reprime esta sociedad.
Porque yo a la ley injusta sí que la violo. ¿Cómo no la voy a violar? Si no, ¿qué declamo? Que es injusta y que quiero una ley mejor. Quiero una ley mejor. Si yo hubiera sido huérfana, yo también habría estado en el barro. Yo también habría estado bajo la lluvia. Tuve mamá y papá y me salvé de no ser una desalojada. ¿Le puedo hacer una Pero pregunta? ¿Por qué voy yo a negar, a negarle a mi persona, que no se la negué jamás? Porque he dicho claro en estas ciudades hace muchísimos años que no tengo más tierra que mis macetas. No pretendo yo tener mucha tierra, pero quiero un pedazo de tierra para cualquier argentino que la necesite. Norma, yo creo que la preocupación, más que en los políticos, está en la gente. Mucha gente dice, bueno, ahora empezamos con la onda de que mucha gente motivada por dirigentes políticos va y toma casas y después anda a cantar a Gardel. ¿Cómo saca usted a la gente después de una propiedad privada? El problema de la intrusión en la propiedad privada de algunas personas me llama a pensar esto de que haya ricos y pobres, unos que tienen muchas casas, los Macri, por ejemplo, tienen todo. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Porque los Macri en 1974 no tenían nada prácticamente. Ahora son multimillonarios. Como estamos discutiendo el problema de la perdón, gente. Perdón, continúo. Tengo que expresar mi pensamiento. Yo creo que esto de que unos tengan tanto y otros no tengan nada, esto no es una ley universal. No es una ley física, no es una ley cósmica. Esto no es ninguna ley. Esto es un interés, no una ley. Porque la ley que yo respeto, hace 2000 años que fue escrita, bien clarito, el cumplimiento de la ley es por el amor. ¿Qué amor? En una sociedad que ve a los niños pidiendo por la puerta de todos los comederos públicos de las ciudades de la patria, que los ve como pajaritos revoloteando en las puertas de los comederos y los mozos los echan porque los señores están comiendo adentro. No los pueden perturbar con su mugre, con su miseria, con su espantosa soledad. Norma, ¿está usted Yo nunca vi una anchorena en una villa miseria. Nunca vi un inglés en una villa miseria. O sea, nunca vi un oligarca en un extranjero. Veo el pueblo criollo en las villas miserias. Veo el pueblo criollo desalojado. Nunca vi un francés desalojado, ni el hijo de un francés, ni un alemán. ¿Sabe por qué? Porque al único Longobardi que le robaron la cultura, al único que le robaron las posibilidades al pueblo trabajador criollo, a ese que Perón sacó la alpargata de los pies, le dio zapatos y le dio leyes como la propiedad en función social, pero voltearon a Perón, quebraron la historia en 1955. Y yo no quiero la comprensión de nadie. No estoy pidiendo que nadie me comprenda, ni le pido a ningún vecino de mi barrio de Belgrano que me comprenda, porque yo tengo mi propia autocomprensión. Y sé que acá lo que se hizo fue quebrar la historia, matar la historia cuando Menem recita que la historia ha muerto. Cuando Carlos Menem dice que las ideologías han muerto, está diciendo que se murió el derecho de los obreros. Después llaman a Funes de Roma y al ministro de Trabajo y a la truchería conservadora, liberal, traidora, capituladora, para que nos entierre sin derecho laboral con la ley de flexibilización, para que nos deje sin elementos de defensa para el pobre. Claro que es un peligro lo que yo hago, pero también es un peligro lo que nos han hecho, nos han matado la patria. Porque tenemos 80% de deserción escolar en todo el interior. Pájaros, bandadas de pájaros no son tan numerosas como la muchachada del cordón industrial. Entre los 14 y los 30 años, que no tiene educación ni trabajo, Longobardi. Le propongo... Quebraron la historia en 1955. Bueno, le propongo que yo si puedo hacer unas preguntas y usted me va contestando. ¿Ha sido o es usted una persona violenta? Porque de eso la acusan. Claro, ellos me tienen que acusar de violenta porque no es violento. Por ejemplo, decirle al pueblo que lo vote, lo mandan a pintar paredes, le dan 100 pesitos, algunas monedas, pintan paredes en toda la propaganda, y el que sube, si es grosso, se roba todo, sale multimillonario y no está preso, ese no es violento. ¿Cómo va a ser violento? Violenta soy yo, que digo que grosso debe pagar. Asumo ser violenta. Jesús lo dijo claramente. Vengo a dividir, dijo Jesús, y yo quiero que se divida. ¿Quién está con los ricos?
con los ladrones públicos, con los que nos han robado un país de igualitario. Porque acá Longobardi, pensemos y analicemos bien, no es casual que tengamos un negro, el negro Falucho, muriendo por nuestra bandera. ¿Sabe por qué Falucho se aferró a la bandera y la amó lo suficiente como para morir por ella? Porque en esta tierra no había instituciones de esclavitud. La mita, el yaconazgo, todas las instituciones de la esclavitud, tanto de la colonia como de la no colonia, cayeron destruidas por el comportamiento de los que vivían en estos países. Bueno, dígame una cosa. Entonces, esta es una tierra, déjeme terminar, con raíz democrática, raíz igualitaria. Por eso Falucho fue a morir por la bandera. Nadie lo empujó. Quería, amaba la tierra que esa bandera representaba, era feliz. Es feliz el compañero Franco que vive en una casita en Holberg, entre Mendoza y Olazábal, y hoy al subcomisario de la comisaría 37 le dijo, si bajan un solo ladrillo hago volar esto en un minuto. O sea, manos militares. El subcomisario... Bueno, pero están violando la propiedad privada. De la 37, eso. Perdón, no es propiedad privada. Ese terreno es propiedad también de nosotros, porque es propiedad municipal. Usted no ha tomado casas... Y el municipio no es de Bauer. El municipio no era de Grosso. Grosso se robó todo. No sé lo que hace Bauer. Norma, usted no, ha promovido tomas pero, en casas privadas. Pero yo estoy hablando de que tiene derecho a ese terreno. Porque, señor, discúlpeme, un animal, si otro animal en la noche ve que se quiere refugiar en su cueva, lo deja, si es de la misma especie. Yo pregunto, nosotros no somos todos de la misma especie, porque parece que un desalojado o un pobre, un humilde, es menos que estas personas, porque de ellos tampoco es el terreno. Y yo les dije, y ahora digo, voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Yo no he molestado a nadie, a mí me molestan. Yo nunca salí en este país a buscar votos para mí. Tampoco tuve que buscarlos para Perón, porque a Perón le sobraban los votos. Yo solamente salí a pelear por la reivindicación doctrinaria de nuestro movimiento. Bueno, no le pude hacer todavía entonces, ninguna pregunta. Entonces, Longobardi, querido, ¿por qué me molestan a mí? ¿Por qué me agravian a mí? ¿Por qué me difaman a mí? Porque usted vio las difamaciones, están ahí en cantidad. Muy bien. ¿Por qué piden presa? Yo voy sola al calabozo, no es problema. Con tal de que una sola criatura duerma bajo techo. ¿No les da vergüenza a estos vulgares impresentables? Pues son vulgares, impresentables. ¿Se imagina si resucita a Leandro Alem y ve un radical diciendo graben para llevarle a los jueces? Porque Leandro Alem no tenía vocación de policía, ¿no? Norma, sí. Usted ha tomado, le voy a hacer preguntas breves y le pido respuestas breves. ¿Ha tomado o piensa tomar casas o viviendas o edificios que no sean del Estado, sino que sean de particulares, privados? ¿Me permiten un bobardí? Acá hay un tema. Yo jamás pensé hacer nada. En la difamación de estas mentes enfermas y delirantes, caben los proyectos, las organizaciones, enfermedad total. Sí, yo estoy frente a un... Por ejemplo, el señor Barbé, cuando me dice, no puedo sostener más este desalojo, señora Kennedy, porque pues tengo que hacer el lanzamiento. Entonces yo me voy con los compañeros, vamos en casa, pero en mi casa no quieren permanecer. De pronto quieren tener su lugar. Bueno, yo todo. Primero está la necesidad, después está la acción. Tú toma lo que pueda. Claro. Voy a acompañarlos en su camino de soledad y de tristeza. Sí, porque yo he cortado el tráfico miles de veces en Bolívar y Avenida de Mayo. Una vez estuve 8 horas con el tráfico cortado. Jueza doctora Ardoy estaba de turno. Fue el día que el Fondo Monetario iba a darle instrucciones al presidente de la República, compañero Menem. Y 8 horas. No me dieron nada. Y yo llevaba gente desalojada. Pedía viviendas. Pero se habrán molestado, porque como el fondo tuvo problemas para los gringos del fondo, ¿no? Entonces quedaron tan molestos y no me dieron nada, ni una vivienda. Entonces yo he ido a pedir, voy siempre a pedir. Los funcionarios no dan nada. Los funcionarios no dan nada porque todo lo hacen desde el interés. No ven nada porque jamás les importó del pueblo, porque si no la Argentina no llega a esta situación de hecatombe. ¿Usted estuvo alguna vez presa?
Y sí, estuve presa con casi todos los gobiernos, claro. ¿Te ocupó cargos públicos? No, jamás. ¿No jamás? Tuve muchas... ¿Tuvo usted mucho que ver con el tuve Ministerio mucho trabajo, de sí, Perón? Sí, sí, porque el general Perón dijo que yo me ocupara cuando él distribuyó los cargos en Madrid. Yo le dije que no tomaba cargo. Yo le dije cuál era mi expectativa y le diagramé lo que yo veía que era el país. El general me escuchó. Le dije, señor, yo no quiero cargo, pero no quiero que... Porque él era el jefe. Usted sabe que en vida de Perón, él era en la máxima jefatura. Sigue siendo nuestro jefe, pero me refiero, era una jefatura actuante. Difícilmente lo sea porque está muerto. No, no. La jefatura en el sentido figurado. Me refiero, él sigue siendo el jefe, pero era una jefatura a que por lo menos yo respetaba muy disciplinadamente. Pero en esta oportunidad yo le dije que no estaba preparada para ocupar un cargo en el gobierno, pero sí que estaba preparada para correr en el remiendo de los problemas, en la ayuda, porque estábamos en una situación de bastante emergencia desde el punto de vista social. Y entonces que podía colaborar en todo lo que él quisiera. Y me dio mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? Para que haga. Que continúa haciéndolo hasta el golpe militar. Para un poquito. ¿Usa usted, cuando va a hacer estas tomas de casas, armas? Tengo Bardi, ¿me permite? No le pregunto, usted me contesta lo que quiere. Los vecinos estos de Belgrano se quejan de mí. Yo voy... Veo un terreno. El terreno está libre. Hoy el juez Hermanos dijo muy clarito que cuando el acto es de necesidad no constituye delito. Y yo saludo a todo el mundo. Viene el comisario y me dice, señora, ¿qué está haciendo? Estoy tomando este terreno. ¿Qué quiere que hable más claro? Estoy tomando este terreno. Yo lo tomo porque no quiero que vaya preso el padre de familia. ¿Quién mantiene a los chicos? ¿Y yo por qué voy a ir presa? No voy a ir presa porque yo no estoy cometiendo un delito tan grave. El delito tan grave lo están cometiendo los que no construyeron viviendas para el pueblo o los que la negociaron por $5.000 o $6.000 o $3.000 o dinero inaccesible para los pobres. ¿A usted le consta que ha habido funcionarios que han negociado esas viviendas? Pero le consta a la mayoría de los jueces que los tienen procesados. Esto es público, está en los diarios, en los medios de comunicación. ¿Conoció a Carlos Menem? Bueno, sí, cómo no, por supuesto. ¿Lo conoció personalmente? Pero lógicamente. ¿Por qué razón usted no puede aceptar que el peronismo cambie? ¿Por qué debe seguir siendo el mismo peronismo de siempre? Perdón, el peronismo es un movimiento doctrinario, tiene una doctrina. Disculpe, primero hay que ponerlo en práctica y después la doctrina evoluciona en la práctica. Esto es un problema, sí, de principios. Usted... No le pregunte a un liberal por qué no evoluciona, porque el liberal va a decir, señor, yo soy liberal, acá tengo mi doctrina. Entonces, cuando usted se compenetre, usted no encontrará ningún liberal que asuma la doctrina peronista, la doctrina marxista o la doctrina socialista. Pero acá tenemos el evento de un movimiento popular humilde, un movimiento que estaba en pata, porque la clase obrera argentina estaba en pata. De las alpargatas le salían los dedos afuera cuando Perón aparece en la escena política argentina. Perón le pone zapatos y le da leyes justas, abre fuentes de trabajo, le da trabajo y hace de esta Argentina, que era una colonia bananera, hace una gran nación, hace un país, porque la libera económicamente. Bueno, ahora Menem está haciendo todo lo contrario. El descubrimiento de Menem es que él, desde la doctrina de Perón, desde una doctrina de justicia social, él involuciona a 1920, porque la olla popular ya queda chica. Ya esto es peor que lo que era la olla popular. Él involuciona, porque él avanza, pero hacia atrás. Y avanza hacia atrás en los números. Vea los números. Vea la desocupación, vea la deserción escolar, vea la quiebra del sistema de salud. Vea los números, porque la Argentina, señor Longobardi, la Argentina era un país donde... La educación, el comportamiento, todo estaba ligado porque era un país con un alto estilo de vida. Norma, por eso, en el conjunto de su sociedad. ¿Por sí o por no? ¿Le gustó el gobierno de Alfonsín? No, no.
¿Y cómo usted hubiese salido de la crisis que Alfonsín nos dejó allá por el 88-89? ¿Con cuál método? Perdón. Yo solo quiero responderle esto. Carlos Menem, a mi juicio, ¿no es cierto? Puedo estar equivocada. Pero Carlos Menem, primero, comete la alienación, porque es una alienación de decir que la historia no tiene propósito. Porque si la historia se muere y las doctrinas mueren, el hombre no tiene ideas, el hombre no se sublimiza, bueno, para mí es un despropósito. La doctrina de Carlos Menem es que la historia no tiene propósito. La historia es el interés de su grupo de amigos, Funes de Rioja, Macri, él, todos. Bueno, fenómeno. Pero yo creo que eso es una alienación, que eso no es así. Creo que el movimiento peronista vota por la doctrina, lo vota por la bandera de Perón, lo vota porque ha comprobado que esa doctrina puesta en funcionamiento en el manejo del Estado dio buen resultado. Por eso los humildes lo votan. Bueno, dígame, ¿en qué país o qué país del mundo usted elegiría como un modelo al cual la Argentina debe seguir? Perdón, hoy nosotros estamos, me parece, muy desubicados usted y yo en alguna cosa. ¿Por qué? ¿Por qué debo irme a qué país del mundo? Me pregunto si hay algún lugar donde usted cree que... En mi país, perdón. Primero que la Argentina lo contiene todo. Contiene, como yo le decía hoy, algo que es muy fuerte. Contiene un sistema intrínseco de igualdad ciudadana, porque fue una tierra pobre. Acá no había minas de oro, ni de plata, ni de diamantes. Acá todo el mundo trabajaba. Y entonces, de pronto, esa sociedad pobre también era una sociedad más o menos fraternal, solidaria. Por eso acá nace el concepto de gauchada, Longobardi. La gauchada es un concepto nuestro, no es un concepto de otros países. Entonces, discúlpeme, Perón a su doctrina la puso en práctica. Si Menem no es peronista, que lo diga. ¿Por qué no lo dijo? Claro que lo siguen votando, pero no sé hasta cuándo. Porque lo que Carlos Menem no sabe es que no el peronismo, sino el conjunto ciudadano va a dar su respuesta. Norma, dos preguntas últimas. Hay gente que la acusa de cobrar por las usurpaciones. ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? No puedo contestar esto. Perdón. Es poco serio, esto es para la justicia. Si usted tiene una persona que diga eso, que vaya a acusarme ante la justicia. El diario La Nación lo dice. No, el diario La Nación no dice eso, porque la persona que usted le pregunta... Alguien lo dice en La Nación. Si usted le pregunta a la persona y se desdice... que es un concejal radical. Sí, lo dijo el concejal radical, pero usted le preguntó. Bien, ¿y él qué dijo? Dijo que no lo había dicho. Si tuviera uno solo que lo dice a la justicia, eso no lo puedo contestar yo. Bueno, le hago una última. No, perdón, una imputación penal la contestan los jueces. ¿Sabe por qué yo contesto? Porque lo que ellos hacen contra mí son imputaciones penales, que tienen que ir a la justicia, no hablar conmigo, no acusarme a mí por los diarios. Le hago una última consulta. Yo contesto, Longobardi, porque lo que están pasando con esta gente que están tan desesperados por algunas familias humildes y las quieren dejar sin techo o las quieren mandar, encerrarlas en los guetos del cordón industrial, yo les contesto porque vale la pena decirles que si la pobreza está, que se vea, y que esta ciudad no va a quedar eternamente para los Macri, no va a quedar eternamente para los que se creen dueños de la República Argentina. La República Argentina es un país donde todos somos dueños. Por historia nos viene. Bueno, descendemos de Monteagudo, de Moreno, de grandes pensadores. Van a venir los Macri a decirnos que nuestra historia no tiene propósito, aunque Carlos Menem sea su sirviente. Es una última pregunta, le pido por favor que me responda sí o no. Simplemente eso. ¿Va a seguir usted en este camino? Señor, mi camino no comenzó ayer ni hoy. Mi camino comenzó cuando yo tuve conciencia de mi existencia. ¿Cómo me pregunta si voy a seguir en mi camino? ¿Usted qué me pregunta? ¿Si voy a cambiar mi ideología? Jamás. ¿Cómo la voy a cambiar? Le pregunto si va a seguir. La gente que cambia su conciencia, su ideología, su doctrina, es porque no vale gran cosa. Le pregunto simplemente si va a seguir usurpando casas. Yo voy a hacer todo aquello que me parezca justo y correcto, pues que siempre lo hice así y siempre di la cara por ello. Y siempre pagué duramente. Pero no voy a retroceder, porque las leyes injustas se enfrentan y se quiebran. Si soy culpable de quebrar las leyes truchas, por ejemplo, la ley de locaciones urbanas que puso Rubedo, el truchísimo menemista santafesino, que me perdone, pero es lo que yo pienso de él. Trucho total, porque de peronista nada.
Entonces, Longobardi, Norma, gracias.